guapa. Amigo Lou Riders, ¿perteneces a algún club? Sí, estoy en un club de Lou Riders, se llama Puros Impalas Car Club, y Chapter, Distrito Federal, Estado de México. Estábamos viendo lo bonito que está tu auto, las características que tiene. ¿Cuánto tiempo te llevó dejarlo así y cómo fue que lo adquiriste? Bueno, pues realmente el carro lo compré así como está. Lo único que yo le he modificado es la suspensión hidráulica. Ahorita, si quiere, se lo podemos mostrar para que vean el sistema que trae el carro y cómo es que hace los movimientos. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Tengo desde los 15 años. ¿Desde los 15 años? ¿Y por qué Lou Ride? Pues porque desde que estaba yo chavillo me gustaba todo esto. Uh-huh. Me llevó 15 años para tenerlo. Para juntar y comprarlo. Uh-huh. Pero de color, todo, tal cual lo compraste, o tú así has ido modificando. Así como está, lo compré, no te digo, nada más modifiqué lo que es el sistema hidráulico. ¿No te costó trabajo? Pues sí, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Ajá. Hay que trabajar y, ¿no?, para poder tener este gustito caro. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este es el sistema hidráulico. El equipo que yo traigo son dos pompas y seis baterías. Trae movimientos en las cuatro llantas hidráulicos, movimientos. Entonces, ¿y qué es lo que más trae? ¿El motor? ¿Qué tipo de motor necesita? El motor que trae es el original, 351. No le hemos modificado nada, lo traemos original. La única modificación que tiene en sí es el sistema hidráulico como tal. ¿Le haría falta algo más? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos, para que quedara y pudiera brincar, a lo mejor hacer tres llantas, necesitamos reforzar el chasis y meter otras dos baterías y unas pompas más nuevas. Ajá. Para que pudiera, sí, brincar. Porque ahorita nada más, sí, vi que se mueve. Se mueve todo. Sí. ¿Y estás próximo a hacer esto o todavía? No, yo pienso que lo voy a dejar así como está. ¿Cómo está? Así me gusta. Okay. ¿Cuántos son en tu club? Somos alrededor de 10 carros. Realmente el club aquí en el Distrito Federal tiene poco tiempo que se está conformando. Tendremos poco menos de un año, pero bueno, pues la calidad de los carros hacen al club. Oye, ¿y si alguien quiere acercarse a ustedes para entrar al club, dónde se puede? Sí, sin problemas. Algunas veces hacemos reuniones en lo que es el Monumento a la Revolución. Lo estábamos haciendo una vez al mes, pero bueno, se ha dejado de hacer, pues de repente fallan. Son carros viejos, siempre quedan mal una vez. Y esa es la característica, ¿verdad?, de los Lou Riders, que son casi todos puros autos viejos. Pues, ¿es raro el que es nuevo? Pues sí, en realidad hay una gran variedad de carros y de diferentes estilos. Hay desde el año 50 hasta los 80, y de hecho hay algunos carros con modificaciones que traen hidráulicos o bolsas de aire de modelo reciente. Digamos, es una amplia variedad. ¿Podemos ver por dentro tu auto? Claro que sí. De aquí, para hacer los movimientos que hace, ¿de aquí lo manejas de algún modo? Sí, aquí tenemos los switch. A ver, en este lado. Toma tu teléfono y explícanos, por favor. Vemos, este es un modelo, un Impala 64. Aquí tenemos lo que es el control de los switch. Tenemos movimiento independiente en las cuatro ruedas y por separado adelante y atrás. Al darle switch, lo que hacemos es de que el carro se mueva. Y bueno, pues estas son las condiciones del auto. Última pregunta, ¿necesitan llantas especiales este tipo de autos? Pues no, realmente lo característico es llanta cara blanca. Ajá. Es que estén bien, que estén limpias. ¿De qué medida viene? Depende, puede ser rim 13, 14 o 15, y eso ya depende del gusto del dueño. Normalmente lo que se ocupa mucho es el rim 13. Ajá, ok. Pues no sé si gustes agregar algo más. No, bueno, pues. ¿Algún Face o algo para que los puedan contactar? En el Facebook está la página de Puros Impalas Car Club, y es Chapter Distrito Federal.
pues nada, un agradecimiento a ustedes por hacer esto. Pues, bien. Muchas gracias. Hasta luego.